ahora continuamos en el local de Subaru. Como pueden ver ahí, tiene unas ofertas en Subaru Days del 7 al 18 de marzo. Los modelos que tiene Subaru son de este año. Y en cuanto a esos modelos, es una variedad en que todos tienen un común denominador, que es el sistema de la tracción permanente a las cuatro ruedas. Todos tienen un común denominador, que es el motor estilo boxer, que es más bajo. Lo vamos a ver ahora en la XB por qué. Y estos dos son los Impreza. Este es el modelo hatchback. Como puede ver, este es el hatchback. El hatchback es un que corre hacia atrás. Este es el mismo modelo, pero si lo quieres como un auto sedán, que es con la maletera. Esta es la que, por ejemplo, en Europa, Subaru en Europa vende más, creo que es como el 80%, 78%, como la Forester, de SUVs. Y pueden ver por qué. Puedes llevar la bicicleta, puedes llevar al wow wow adentro. Tiene todo lo que es perfecto para poder salir de campo. La XB, que es el modelo que estamos viendo, tiene una buena altura sobre el piso, y eso que estos aros son con unas llantas Yokohama, y como puede ver, bonitos aros que le han puesto acá a esta Yokohama. Esta de acá es la segunda generación de la XB. Y es eso, una ideal. 2 litros, 154 caballos. Una caja que se acopla y está calibrada para lo que es ese motor. El motor, por supuesto, todos tienen el motor boxer, que son cilindros opuestos, por eso que le dicen boxer, 154 caballos. Tiene una dirección que es eléctricamente asistida, y aquí es donde la han mejorado. Si quieres ver los cambios de la primera a la segunda generación, que es la que están ahora en Subaru, es de que le han recalibrado el software de la dirección eléctricamente asistida, que te ayuda muchísimo a la hora que doblas en lo que le llaman la entrada, el turn-in. La pantalla adentro en el interior es una multitáctil, tiene un interior que es justo eso, Subaru. Ellos se esfuerzan muchísimo en poder ofrecerte detalles, como son los detalles de aluminio cromado, lindos asientos con lo que es costura francesa. Y estos detalles cromados los puedes ver acá, por ejemplo, ahí a la vista, con también detalles de lo que es fibra de carbono. Una muy buena parrilla para poder llevar todo lo que tú quieras. Amplio espacio en lo que es en este asiento trasero. Lo podemos probar acá inmediatamente, aunque el asiento está un poquito adelante. Aquí está un poquito más a lo normal. Vamos a ponernos en lo normal para ver qué tal. Y pueden ver ustedes que hay amplio espacio, y sobre todo también en el techo. Así que Subaru tiene su Subaru Day. Sin olvidarnos de que tienen también ahí, tienen el WRX, que está listo para salir y poder gozar lo que son las carreteras peruanas, sobre todo ahora si estamos pensando que ya viene ya Día de la Madre, Día del Padre, viene el 28 de julio. Ese WRX está bien bonito para poder ir junto con la Outback y los modelos que tiene Subaru. Aquí, hoy en los Subaru Days, estamos en Automundo.